Hola Magali, som l'Amanda, la Jana i jo la Mariona i va, som alumnes de l'Institut de Taradell que et farem així unes preguntes de quan vas venir i tot. Bueno, on vas néixer? En el Perú. Quants anys tens? 36. Com és el teu país? Bueno, mi país es muy grande, en realidad es muy rico en cosas de cultura, de agricultura y todo esto de la fauna y flora. Bueno, porque se divide en tres regiones, digamos, que es costa, la sierra y la selva. Yo soy de la parte de la costa, porque yo soy de la capital, soy de Lima. Bueno, y pertenezco a la costa, que es todo el Pacífico, el Océano Pacífico, ¿no? Y bueno, como se divide por regiones, bueno, allá en la sierra, digamos que está el Cusco, donde está el Machu Picchu, que es muy conocido, ¿no? Y bueno, y es muy grande, y no sé si es 3 o 4 veces más grande que España. Pero lo que pasa es que la mayoría de gente de provincia viven en Lima. Es como que todos se han ido a migrar a Lima porque hay más oportunidades de trabajo y claro, es la capital y todos están en Lima, digamos, la mayoría. ¿Añoras allá donde vivías? Bueno, hay muchos recuerdos de la infancia, era porque he dejado muchos tíos cuando yo era pequeña, claro. Más que todo esto, ¿eh? ¿Por qué motivo vas a venir aquí a Cataluña? Por trabajo. Me ofrecieron una oferta de trabajo. Y como tenía, bueno, soy madre soltera y tengo un nene pequeño, y claro, se me presentó la oferta de trabajo, y yo, claro, ya no tenía trabajo, y al ser madre soltera me veía con la necesidad de venir a trabajar, y tuve que dejar al niño con mi padre. Mi padre tuvo que hacer la labor de madre, digamos, para yo venirme aquí, y bueno, ofrecerme el trabajar, empecé a limpiar, empezando, ¿no?, a limpiar, y poco a poco así, en bares, de camarera. Poco a poco ido. ¿Tenías familia o amigos aquí en Cataluña? Sí, bueno, tengo una tía, Rosa, bueno, le digo tía de cariño porque estuvo de novia con un tío médico mío, un tío que estudió medicina y vino aquí a España a hacer unos cursillos. Y yo, a raíz de ella, que la conocí gracias a ella, que estoy aquí, porque ella fue la que me hizo el contrato de trabajo para yo venir aquí. Entonces, es una tía que yo la conocía en Perú, digamos, de cuando ella tenía 9 años. ¿Vas a hacer nuevas amistades cuando vas arriba aquí? Sí. Sí, muchas gracias. ¿Cómo te va a rebre la gente? Ve, de momento ve. Muy agradable, he encontrado gente muy simpática, gente que me ha dado, bueno, me ha ayudado mucho, cuestión de trabajo, lo que sea, pues sí. ¿Amb quina edat vas arribar aquí? Mira, mi historia es un poco larga. La primera vez que vine aquí fue cuando tenía 23 años y bueno, gracias a la tía que, bueno, que le digo tía de cariño, que estuve, ¿no?, por ella aquí. Y después se me vencieron los papeles, me quedé ilegal, tuve unos problemas, bueno, que fue 1 año y medio que me quedé, claro, al estar ilegal tenía un poco de problemas para conseguir trabajo y toda la historia, ¿no? Y tuve que tornar a Perú, después me volvieron a arreglar los papeles y después de 2 o 3 años volví a estar aquí. ¿Entenies l'idioma? ¿Has après el català? Lo entiendo bastante bien, pero hablar no me costa. Costa més. Va a dejar la familia allá, ¿no? Supongo. Sí, bueno, al meu pare, a mi padre, bueno, a mi niño, pero después ya cuando vine aquí ya ellos han venido por la agrupación familiar. ¿Cuánto fa que estás viviendo aquí? Bueno, la primera vez fue 1 año y 8 meses que estuve por aquí, más o menos. Y ahora, desde el 2007 que estoy aquí. ¿Qué has estudiado? ¿Allá en Perú? Sí. Mira, estuve estudiando educación infantil, que era para niños pequeños. Pero claro, a raíz de que, bueno, tenía que venirme para acá, tuve que dejar a mitad de estudio y después me puse a estudiar enfermería, que era lo básico que me dijeron, mira, estudia a la ligera 3 meses para al menos que te defiendas allá. Pues dejé de estudiar lo que me gustaba en realidad, me puse a estudiar enfermería como para que me salve aquí, pero fue 3 meses y de ahí vinieron los papeles y ya me vine para acá. ¿Tornarías a tu país? De visita sí, para ver a los tíos y esto sí, pero para vivir quizás ya me he adaptado yo aquí. ¿Consideras que es mejor el teu país para vivir o aquí en Cataluña? Aquí, por muchas razones.
en cuestión de la sanidad está mucho mejor. Y tengo al niño en un colegio que, bueno, que allá en mi país un colegio así es de pago y de mucho dinero. Y claro, no podía pagarlo. Entonces aquí es diferente. Yo pienso que está mejor el niño en cuestión de sanidad y todo. Y ahora por trabajo y todo, estamos mejor. Bueno, al principio nos costó mucho salir, ¿no? Porque por motivo de contratos y, bueno, de dinero, claro, el cambio de moneda, ¿no? Es 3 veces más alto, o 4. Cuesta mucho, pero una vez que estás aquí, yo ya tengo toda la familia aquí. O sea, vivo con mi padre, con mi madre. Al fin me traje a mi niño. Claro, también pues son cosas que, a ver, que tienes que hacer esfuerzos y cambios para una mejora, digamos, ¿no? Pero ahora yo vivo aquí con mis padres, con mi hermana, su marido y su... Bueno, somos muchos. Bueno, estamos todos aquí. Espera, no se cambia la pregunta. Des de que tu vivies aquí, quant temps va tardar arribar el teu fill amb tu? Eso es lo más duro que me tocó vivir, digamos. Porque lo dejé casi con 1 año, me vine y después de 2 años y medio pude traérmelo por reagrupación familiar. Y claro, con mi niño ya casi tenía 3 y no me conocía. Yo claro, yo tenía ganas de abrazarlo, de besarlo porque es mi hijo, pero él me rechazaba diciendo, ¿esta quién es, no? A ver, porque tanto tiempo era muy pequeño. Y yo otra vez empecé a ganarme el cariño del niño. Pero son pequeñas cosas, a ver, que tú tienes que hacer sacrificios para obtener recompensa, digamos. Pues gracias por aquest temps que ens has donat i això. De res. I que ha sigut un plaer conèixer-te. Bueno, igualmente.